He tratado de mantener contacto con todo tipo de organizaciones de análisis financiero y obviamente fiscal para tratar de que me den alguna idea de cómo es que reciben la iniciativa de esta reforma hacendaria propuesta por la Presidencia de la República. No hay optimismo, esto es lo que es verdadero, cuando se ve claramente que hay cuestiones, hay propuestas de carácter fiscal que aquí se están poniendo sobre la mesa que son francamente recaudatorias, confiscatorias, y nada tienen que ver con una promoción a la economía mexicana. Esto que aparentemente podría ser una reforma, como dicen los periodistas, de fondo, que vaya hasta la raíz misma de las estructuras de la tributación mexicana, no tiene ni pies ni cabeza. Y no nos hemos cansado de decirle a usted que hay repercusiones en todo, en la educación, en el bienestar de las familias, con estos gravámenes al ahorro, a las hipotecas, a las rentas, en el desempeño del campo mexicano cuando hay gravámenes específicos que no estimulan en nada a un campo que ya de suyo está deprimido. Y con todo esto se hace un paquete enorme en el que se da la sensación, otra vez, de que con una profunda falta de imaginación y más profunda falta de autoridad, hoy México está a través del Ejecutivo proponiendo una reforma que le carga todo al mismo sector, que es el de una clase media, que por cierto se ve agraviada, y en algunas cosas incluso hasta fuera de contexto, cuando todavía todos los mexicanos no nos hemos dado cuenta de la enorme repercusión que todo esto implica en nuestras vidas y claro, en nuestros bolsillos. Yo estoy seguro que vendrán discusiones en el Congreso y que habrá, ya las estoy viendo desde ahorita, alianzas inconfesables entre el PRI y el PRD, fíjense lo que son las cosas, ante la reticencia del PAN y el silencio, como siempre, de los partidos políticos pequeños. Pero, después de todo, creo que lo que hace falta, más que denostar a lo que desafortunadamente en la propuesta del presidente todo es miopía, me gustaría más bien incentivar a lo que hoy los mexicanos capaces, que saben, que conocen de este asunto, pudieran aportar para que hiciéramos realmente una reforma fiscal de fondo, que no sirva para el año que entra, sino que sirva para los próximos años, que nos insertemos como país en una sociedad como las modernas, que ya graban el consumo y no tanto así la producción, porque hoy desestimulada, ante una informalidad que avasalla, los que estamos en la línea con el gobierno y con la aportación a México, pareciera que estuviéramos locos cuando todo se nos carga a nosotros y a los demás el estímulo de seguir impunes en esto que parece más que un mal, una solución. ¿Le gustaría a usted ser informal? A mí no, no me dejaría mi conciencia.